El doctor Álvaro Jaramillo Robledo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, investigador en meteorología agrícola del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFÉ, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con publicaciones al nivel nacional e internacional en climatología de la región andina de Colombia. Con ustedes el doctor Álvaro Jaramillo Robledo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, un agradecimiento muy grande a los organizadores de este evento, en especial al doctor Gabriel Cadena, que tuvo la gentileza de ponerme acá ante el público. También quiero hacer un reconocimiento al doctor Luis Carlos Arboleda. Me dejó grandes enseñanzas esta mañana y creo que vamos a complementar algunos temas en este punto. Así que las preguntas difíciles para el doctor Luis Carlos a mí me dejan las fáciles. Yo apenas soy un principiante en este tema, pero estoy maravillado con Francisco José de Caldas. Bueno, Francisco José de Caldas, pues nos han dicho que estudió jurisprudencia, derecho en Colegio Mayor del Rosario de Santa Fe de Bogotá. Esto le gustó más bien poquito al hombre y lo tenemos que ver como casi que un autodidacta en geografía, botánica, astrónomo, naturalista, periodista y militar. Él construyó un pensamiento grande y ya vimos que con pocos recursos y aislado en la Nueva Granada, en mucho no tuvo las mismas oportunidades que hubiese tenido en Europa. Por decir, fundó el semanario del Nuevo Reino de Granada y se considera el primer científico colombiano. Y ojalá los científicos de ahora lo imitáramos. Bueno, el primer trabajo que debemos destacar de él para entrar a como una parte introductoria de la parte clima es este trabajo, el influjo del clima sobre los seres organizados. Digamos, una recopilación donde vemos la integridad que tenía Francisco José de Caldas del ambiente, de las montañas, del clima, con los seres vivos. Esto, llamándolo ahora de alguna manera, sería un buen tratado de ecología. Es sorprendente esa integración que él tenía del clima con todo lo que estaba influyendo. Esto lo digo porque nosotros los que hemos trajinado en climatología y meteorología aplicada a las plantas, o a los insectos, o a las enfermedades de las plantas, vemos lo complejo que es esa interacción. Y él ya tenía una visión global muy amplia y muy concreta sobre el tema. Y con relación a nuestros Andes, pues también dentro de su texto hace, porque esto es el gran mérito, haber hecho todos estos estudios en la zona andina que aún son muy escasos. Uno, no creamos que porque llevamos 200 años después, esto sí ha mejorado mucho. Yo veo más vacíos que problemas resueltos en la parte de clima con relación a los seres vivos y en caso concreto a las plantas. Y esta relación con las montañas, él tenía prácticamente una admiración grande en dónde estaba situado y qué debía construir en ellas, con su pensamiento. Aquí, por anticipado, yo tengo que agradecer a una cantidad de estudiosos que encontré en la literatura sobre Sabio Caldas. Yo apenas soy un principiante acá, pero creo que voy a seguir una buena línea de estudio del Sabio Caldas. Entonces, nos encontramos dos temas en los cuales Caldas contribuye a la geografía y a la climatología. Primero, el doctor
Luis Carlos ya lo citaba esta mañana, la medición de la altura de las montañas con el uso del termómetro. Y otra contribución importantísima es la contribución a lo que él denominó la nivelación de las plantas. Entonces vamos a tratar de desarrollar estos dos temas. Entonces, como hay unos principios básicos, normalmente uno cuando esté en un comité de investigación o en una discusión de un proyecto, uno muchas veces se enfrasca en discusiones porque no hay una claridad en la definición de los términos. Y esto, como vamos a hablar de presión atmosférica y eso, entonces simplemente una ayudita para que nos sitúe en el tema. Entonces tenemos, ¿qué es presión atmosférica? Simplemente es el peso del aire sobre una unidad de área. Esto lo demostró Torricelli en 1643, mediante un tubo, aquí se llama mercurio, y ya, dependiendo de la presión sobre esta mercurio, esta cubeta, pues esta columna sube hasta un punto. En el nivel del mar sube a 760 milímetros. Pero a medida que ascendemos en las montañas, esa altura del mercurio, esto sería un barómetro, disminuye. Los barómetros posiblemente que usó Caldas eran de este tipo, un barómetro de mercurio. Entonces, ¿de esto qué desprendemos? Que a mayor altura sobre el nivel del mar, esta presión atmosférica disminuye. Y a mayor presión atmosférica, el punto de ebullición del agua es mayor. Entonces, sobre esos puntos vamos a hacer una... ¿Qué presentó Caldas o qué pensó Caldas y qué midió Caldas con relación a estos instrumentos? Pero esta mañana el doctor Arboleda hablaba sobre que Caldas se la rebuscaba por todas partes. Él estaba limitado en conocimiento, pero tenemos que partir de unos hechos. A partir del experimento de Torricelli, 1643, hubo ya muchos autores que generaron expresiones para medir la altitud en base a esta presión atmosférica. Porque como se decía esta mañana, la medición de las montañas se hacía con barómetros. Entonces aquí se citan varios autores que ya intentaron establecer esas relaciones entre la presión atmosférica y la altitud. Aquí hay Jorge Juan y Antonio Ulloa, que estos son ya, hicieron exploraciones a nivel de Perú, Latinoamérica, bueno, haciendo estas mediciones. Otro, algo que también se conocía, que era que estas lecturas barométricas estaban afectadas por la temperatura. Y se cita a este investigador suizo de Lick sobre la primera persona que hizo una nivelación barométrica y publicó sus resultados, fue este señor. Esto de publicar es muy interesante porque lo que uno revise Caldas, él hizo mucho, construyó mucho pensamiento, pero él mantuvo todo eso guardado prácticamente. Y como siempre hemos dicho, en investigación, investigador que no publica, pues ese no existe por el momento. Caldas también conocía sobre autores que ya establecían una proporción numérica de la relación de las alturas con la temperatura del medio. Entonces aquí hay varios autores. O sea, Caldas está informado de lo que estaba haciendo. Tampoco es que él hubiese descubierto una cantidad de cosas y después
él se dio cuenta que en el resto del mundo estaban haciendo eso. No, él era un hombre muy inquieto y muy estudioso con relación a estos temas. Entonces Caldas, todos esos conocimientos astronómicos, meteorológicos y de geografía, pues él tenía sus fuentes de información, hasta Humboldt y también, como se dice esta mañana, se entró a toda la conceptualización de Laplace para en sus estudios. Entonces Caldas, por información recopilada posterior, después de la muerte de Sabio Caldas, se vio que él había hecho mediciones en muchas partes. Tenemos a nivel del mar, en Onda, Antioquia, Medellín, y se iba hasta, tiene datos hasta Quito, y por aquí tenemos datos de otras zonas del país. Pero lo que se ve acá es que esa información fue recopilada y publicada posteriormente por, él no la publicó, fue Boussingault que recopiló los trabajos de Caldas. Boussingault era un químico que estuvo varios años en el país. Como anécdota curiosa, él vivió en Río Sucio varios años, ahí en las minas de Supía y Marmato. Y él después se fue para Francia y fundó la primera, digamos, escuela de agronomía que hay registrada en el mundo. Él era más, digamos, más dedicado a los suelos y a la química agrícola. Caldas después, dentro de su historia, ingresó como astrónomo de la expedición botánica al Real Observatorio Astronómico, y él se ganó ese concurso con un trabajo que se denominó Observaciones sobre la verdadera altura del Cerro de Guadalupe, y comenzó sus observaciones astronómicas y meteorológicas a partir de diciembre de 1805. Entonces, como manifestaba el doctor Arboleda, pues él manejaba la aritmética, unas concepciones que vine a aprender esta mañana muy euclidianas, mientras que el mundo está evolucionando por otro lado. Pero él con mediciones de barómetro, él estableció diferentes altitudes para el Cerro del Guadalupe, para Santa Fe de Bogotá, y presentaba aquí como la verdadera altura de Guadalupe. Aquí un promedio de 1682 toesas. Esta toesa es una medida francesa. Todavía no ha entrado el sistema métrico que estableció la Revolución Francesa. Esto equivale aproximadamente a 2 metros, 1,946. Uno multiplica esto por 2, le da la altura aproximada del sitio. Otro hallazgo que hizo Caldas fue el encontrar lo que él llamó las mareas atmosféricas diarias en el trópico. Y esto es que en las medidas barométricas existían dos puntos de máxima y dos puntos de mínima en estas 24 horas. Él lo denominó flujos y reflujos. No me vaya a contar este tiempo. Bueno, entonces aquí vemos algunas observaciones que Caldas hizo en Quito sobre la presión atmosférica desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. El hombre trabajaba día y noche como buen investigador. Entonces se lleva un gráfico de esto, que eso sería lo que él denominó las mareas, esos puntos máximos y mínimos en la presión atmosférica. El método de medir las montañas por medio del termómetro y el agua hirviendo, que es lo que se habló esta mañana, desafortunadamente Caldas no lo publicó. Eso fue recopilado en 1819.
Entonces, lo que hizo Caldas fue hacer muchas medidas cerca de Popayán para establecer una relación entre las medidas barométricas y la temperatura de ebullición del agua. Pero él hizo unas pocas medidas y, como se decía esta mañana, él a Humboldt le dijo: no, vea, yo encontré esto, pero no lo publique, yo necesito hacer muchas medidas, posiblemente dentro del rigor científico que él manejaba, tener seguridad de lo que estaba haciendo, y solamente vino a conocer su trabajo en 1819. Entonces aquí vemos las medidas que él hizo: temperatura de ebullición del agua, está en grados Fahrenheit, las temperaturas, aquí tenemos las alturas barométricas que se contabilizaba en líneas de barómetro. Entonces él, con todas esas medidas, lo que hizo fue establecer una proporción. Esta proporción él encontró que era 0.974 grados por cada línea de barómetro. Y llegó a establecer una relación de tipo lineal, como vimos esta mañana. Eso, él también encontró que eso había que avanzar un poco más en funciones de tipo logarítmico, con esas medidas que vimos que había realizado en cerca de Popayán. Entonces aquí hay unas buenas consideraciones sobre lo que encontró Caldas con relación a ese hallazgo del cambio del punto de ebullición del agua con la altitud. Entonces hay un trabajo muy bien documentado, que es el del doctor Alvis y el doctor Martínez, publicado en la revista de Meteorología Colombiana. Yo vi una referencia bibliográfica que ellos habían publicado en el año 94 algo sobre esto. Pero aquí ellos destacan que el uso del termómetro para calcular la altura de las montañas se remonta a 1724 con Fahrenheit. Ya vimos que en 1762 de Lick ya había realizado y publicado mediciones de la variación de la temperatura y la ebullición del agua con la presión atmosférica. Conocí esa constancia de ese cambio, de esa relación. Caldas, todas esas mediciones, y fueron, estudios paralelos que se hicieron, no digamos que el uno copió al otro, a Humboldt o a De Ligt, no. Él realmente hizo las mediciones acá y encontró unas constantes de proporcionalidad y de relación tan buenas como las que había propuesto De Ligt 40 años antes. Entonces, el gran mérito de Caldas fue la construcción, que esta mañana nos la mostraban muy esquemáticamente, y descripción de un termómetro barométrico, que es lo que llamó el ipsómetro. Entonces el doctor Alvis y Martínez consideran que si se acepta como un invento de Francisco, como un invento este ipsómetro de Francisco José de Caldas, también él es un inventor de un ipsómetro. Pensaba esta mañana, así como esos conocimientos paralelos que se registran en la humanidad. Se hicieron pirámides en Egipto y se hicieron pirámides en la península Yucatán. Ahí hay un pensamiento paralelo, que quién le copió a quién, ¿no? Entonces uno podría como asimilar algo así de este tipo con Caldas. Y aquí viene el punto de que Caldas nunca publicó sus observaciones, ni en su propio periódico científico, que era el Semanario del Nuevo Reino de Granada. Solamente en 1819 empezaron a recopilar esa gran
obra que hizo Caldas. Bueno, entonces el segundo punto sería la contribución de nivelación de las plantas. Y esto realmente es un gran avance que hizo Caldas, uno que ha tratado de relacionar altitud, temperatura, con crecimiento, con las plantas, con distribución geográfica de las plantas. Es una contribución significativa que hizo Caldas. Entonces, sabemos que en el Ecuador no hay estaciones, toda la parte climática depende de la altitud, y hay que entender muy bien estas relaciones con altitud para entender la geografía de la región andina. La expedición botánica, dirigida por Mutis, también hizo una integración de las ciencias naturales con la geografía económica. Y aquí es donde Caldas hace una de sus grandes contribuciones. Entonces, los mapas más representativos e impresionantes de Caldas, lo dice el doctor Mauricio Nieto, son sus perfiles de los Andes. Entonces, vamos a ver eso en qué consiste. Él tiene varios trabajos, uno que habla de la nivelación de las plantas que cultivamos en las cercanías del Ecuador conforme a las observaciones barométricas hechas de entre 1706 y 1802. Ya, mucho antes que llegara aquí Humboldt ya él había hecho nivelación de las plantas. Y después, con conceptos más firmes y con mayor conocimiento, porque ya había tenido contacto con Humboldt y con Bonpland, es la nivelación de 30 especies de plantas puestas sobre la vista occidental del Imbabura. Entonces, con relación a Humboldt tenía una, digamos, por su misma formación europea, tenía la idea de formar una geografía de las plantas, pero a nivel global, y Caldas, posiblemente como estaba en la expedición botánica e interesado por conocer las, digamos, las plantas de interés económico, su geografía es más de tipo económico y con algunas plantas, no con esa gran cantidad de plantas que había clasificado Bonpland y Humboldt. Entonces aquí vemos mapas, esto sería la geografía de las plantas de equinocciales de los viajes de Humboldt, algo muy detallado. Y aquí vemos, ahora las vemos mejor, los mapas que realizaba Humboldt, Caldas, con especialmente entre Quito y Pasto. También tiene unos perfiles hasta Santa Fe, Bogotá, como Caldas, una de las actividades que tuvo Caldas fue vender telas ahí desde Quito hasta Santa Fe, Bogotá. El hombre fue de vender sus telas, pues hacía mediciones de tipo astronómico y de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí vemos unos perfiles, el tipo de perfiles que él hizo. Por ejemplo, aquí está el Cerro de Guadalupe, vemos Santa Fe de Bogotá, iba midiendo barométricamente hasta Valle de Neiva, dice acá, después acá, posiblemente en Neiva había La Plata y pasaban a Puracé, y él iba caracterizando los cultivos de las zonas. Entonces aquí uno, si gira el mapa, ve estos cultivos: trigo, papa, cebada, maíz, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao. Entonces aquí tenemos el nivel altitudinal de adaptación de caña de azúcar, aquí pongo 3, y los rangos de temperatura en los cuales se adapta ese cultivo.
Estos son, planteamientos y estudios muy avanzados, porque es que en este momento estamos tratando de hacer lo mismo con toda la tecnología. Cacao, aquí tenemos otros niveles altitudinales y otros rangos térmicos. Entonces, así para cada uno de esos cultivos, él iba caracterizando estos perfiles. Aquí tenemos otros perfiles que vienen desde... Tenemos Popayán, por aquí estaba la finca del Paispamba, por acá, hacia el Puracé, Valle del Patía, y seguía hacia Quito. También aquí hay unas líneas de adaptación del trigo en esas altitudes, pero como vimos tenía para otros cultivos. Y siguió de pasto con la nivelación de las plantas de Otavalo y aquí ya seguimos hacia el Ecuador. Entonces ya vimos que había hecho unas nivelaciones con algunos cultivos, pero aquí él tenía otros cultivos de interés. Yo no sé todo, aquí hay botánicos y me sabrán enseñar mucho estas cosas, pero tenemos cedro, tenemos las cinchonas, que serían todo el interés que tuvo Mutis y Caldas por las quinas, con bulbos aquí... Una serie de géneros que él cita en estos estudios. Él los iba haciendo las nivelaciones, iba anotando ahí las diferentes especies que había encontrado. Aquí tenemos nivelación, eso que vimos allá, y se destacan este lauros, posiblemente es canela. Ya averiguar, pues, la canela ya de tener otro nombre científico, las cinchonas, las quinas, cocos, heliconias, los ficus, los bambúes, las guaduas, cocos, quinas, espondias, son las ciruelas o los ovos, más quinas. Entonces determinaba el punto superior de adaptación de cada especie, el punto inferior y el ancho de la faja altitudinal donde se encontraba. Como les decía, él todavía trabajaba en toesas, que en metros son 1.946 metros. Y también tenía interrogantes muy que uno tiene en este momento. Bueno, ¿yo para qué hago todas esas nivelaciones y esas altitudes? Y era todo el interés que se tiene ahora en lo que llamamos agrometeorología, climatología, con un cultivo específico, con cacao, con café, con plata. Él, con relación a las quinas, por ejemplo, cinchona, ya hablaba de la cinchografía. Entonces hablaba de unos problemas botánico-económicos. Entonces, si conocemos el lugar de los Andes ecuatorianos, señalar las especies de esquinas que se producen. Dado un sitio en los Andes, por altitud decir allá debía haber quina o no debía haber quina. Decir si dónde se adapta mejor el cultivo. Si de acuerdo a la latitud, si se puede adaptar la quina, donde se desarrolla mejor, calcular la extensión de cada especie y señalar dónde se puede cultivar. Entonces ahí vendrían discusiones como que él les decía que algunas quinas muy especiales que había en Loja, Ecuador, le decía Mutis que eso por clima se podía adaptar a las condiciones de Santa Fe, de Bogotá o próximo. O sea, Caldas tenía un conocimiento muy claro de por qué estaba midiendo eso y por qué estaba identificando especies. Entonces aquí viene, es que ahora ni con Google hacen esto, yo no sé cómo harían esto.
Estos detalles con nivelaciones y establecía zonas del cacao, de la quina, de plátano. Estos son unos perfiles que él inició en Quito y se iba hacia el norte, ¿no? Aquí canela, quina, coco, puntos de adaptación aquí. Eso sí, si ya mira, aquí vienen los límites superiores e inferiores de adaptación del cultivo, el ancho de faja de cultivo. Aquí tenemos posiblemente el Cotopaxi, también aquí zonas de adaptación de las heliconias, del fico, del aguado. O sea, Caldas había hecho un trabajo inmenso, ¿no? Uno se pone a ver en este momento con toda la tecnología de sistemas de información geográfica, con todo, sigue siendo un trabajo de gran magnitud. Aquí tenemos otro perfil, seguimos aquí ya, el Chimborazo, también zonas de adaptación de cacao, quina, de la ciruela o los ovos. Vemos quinas, trigo, en fin, él, como podrán ver, entra en detalle de estas montañas, de estos cañones, de estos valles, eso, no sé, tuvo que haber caminado mucho con ese barómetro. Estos son 10 perfiles que están publicados en el trabajo cartográfico que fue recopilado por Mauricio Nieto en el 2006. Bueno, eso era la charla, como dimensionar todo ese trabajo inmenso que hizo Caldas en los Andes, que fueron medidas muy detalladas, muy bien documentadas. Lo que uno sí ve es que él no publicó esto a su debido tiempo, entonces no tuvo la repercusión que debió haber tenido como investigador. Y lo otro, quienes inician investigador, los estudiantes y eso es un ejemplo de tenacidad de cómo se hace investigación, que es de conceptualizar, de que con pocos recursos pueden hacerse grandes cosas, no se necesitan grandes máquinas, porque yo también he sido crítico, muchas veces se confunde ciencia con un equipo al cual no sabemos ni siquiera la calidad y el tipo de datos que está arrojando un equipo en cantidades de información por segundo y la conceptualización que hay detrás es muy poquita. Entonces uno ve que Caldas sí es un ejemplo de un investigador muy, muy fuerte, muy estructurado como investigador. Desafortunadamente, pues estuve en un medio aislado, pero construyó conocimiento en los Andes y en la Nueva Granada y en Colombia. Muchas gracias.